Debuté, sí, en el año 83 contra Boca. Los recuerdos creo que son importantes desde todo punto de vista, ¿no? Porque hacía muy poco tiempo que estaba insertado en el plantel profesional y bueno, creo que en esa etapa que fue de Juan Carlos Montes, como creo que fue un pionero en cuanto a todo lo que es la parte de más que nada de proyección de juveniles, me dio la posibilidad y obviamente creo que es uno de los mejores recuerdos que uno tiene y que uno añora siempre, ¿no? Porque realmente el hecho de debutar en un partido tan importante, porque el equipo en ese momento también estaba en una instancia. Se podía, estábamos con posibilidad de pelear clasificaciones y bueno, el hecho de debutar creo que es el punto de inflexión para todo jugador, ¿no? Juan Carlos fue el que nos propuso a varios de nosotros. En esa etapa estaba Yaya, estaba Ariel Cossoni, el Yaya Rossi, ¿no? Ariel Cossoni, el Flaco Tele ya estaba insertado de mucho tiempo más, Petete Rodríguez. Éramos alrededor de 7-8 juveniles que estábamos ahí ya alternando en el plantel profesional. Yo lo voy a catalogar como un técnico con una gran percepción, por ahí a lo mejor desde el ojo clínico, ¿no? Veía muy bien todo lo que es la parte futbolística, veía muy bien las virtudes, los defectos del jugador. Yo creo que es el mayor argumento o es una de las virtudes más importantes que tuvo Juan Carlos, ¿no? Dicho sea de paso, yo creo que es, más allá del tiempo que ha pasado todo, creo que no solamente acá, sino bueno, creo que tuvo también el ojo clínico y la visión de hacerlo debutar a Maradona también, ¿no? Que no es poca cosa. Bueno, más allá de uno de lo que siempre está latente y uno siempre compara, ¿no? El de Víctor Rogelio Ramos, que dice cómo uno siempre se pregunta cómo puede ser por la fisonomía, por la estructura física que tenía todo, fue el goleador que fue, no solamente acá, sino en Europa también. Y hace esas comparaciones, uno a veces, en este caso en la profesión que uno sigue, ¿no? Que la dirección técnica siempre compara con los delanteros, con los goleadores. Siempre le doy el ejemplo de Víctor Ramos porque tenía esa percepción, esa intuición para todo lo que es el gol, que creo que en todo lo que fue la carrera de jugador y en la carrera de técnico he visto muy pocos. Y bueno, después otros nombres como... Hubo un uruguayo muy recordado que es el Beto Acosta Silva, que también, ¿no? A nosotros los juveniles nos ha ayudado mucho, Santiago Santamaría también, nos ha ayudado muchísimo en todo eso. Principalmente cuando Cibarelli en ese momento, cuando por ahí ya ellos estaban en una etapa ya de consolidación, ¿no? Yo creo que veníamos ahí, veníamos nosotros de un proceso ya de maduración en cuanto a lo que era el campeonato. Anteriormente se había estado peleando ahí, se había salido dos veces subcampeón, ahí peleando ya en instancias decisivas. Y creo que fue el acople justo de la gente que ha venido, en ese caso, el caso de Sergio Almirón, el caso de Roque Alfaro. Creo que hubo un mix, ¿no? Ese mix sirvió porque de la juventud que había se le anexó esa gente de experiencia que obviamente con un recorrido y con una jerarquía y con unas condiciones impresionantes, no solamente desde el aspecto de la trayectoria, sino desde un poco del paladar, del gusto de Newell's, en cuanto a la parte técnica, en cuanto a la parte de juego. Me da la sensación que ese equipo que se coronó fue un poco el que representó un poco la idea futbolística de Newell's,
Comparado un poco al último campeonato, al del Tata también, ¿no? Al que estuvo el Tata como entrenador. El Piojo también tiene cosas muy similares a Juan Carlos, ¿no? Desde la percepción, desde el ojo clínico, desde la intuición. Veía muy bien, era un técnico que trabajaba muy bien los entretiempos, los estados de ánimo del jugador. Y digamos que la llegada a él nos dio la sensación que descomprimió en cuanto a la idea futbolística también, a soltar al equipo, a soltar al plantel. Por eso que creo que, destacando un poco a lo de Juan Carlos Monte y a lo de José Yudica, fueron por ahí técnicos que interpretaron muy rápido y muy bien lo del paladar, o sea, lo que necesitaba por ahí el hincha, lo del paladar del hincha. El Tata ya era un técnico dentro de la cancha, o sea, veía cosas desde la percepción también, o hasta a veces del cuestionamiento, no solamente, no al cuerpo técnico, ¿no? Sino a veces a los compañeros mismos, y vos ya te dabas cuenta que estaba un peldaño más arriba que el resto. Y desde mi punto de vista y desde lo que lo conozco todo, es una persona, más allá de la parte humana, que creo que va muy emparentado a lo que es a la carrera que él hizo como técnico, creo que va muy de la mano, la parte humana de lo profesional. Te voy a decir algo, a lo mejor no sé si lo han dicho mucho. El Tata tiene un coeficiente, un peldaño más alto en cuanto al coeficiente que el resto de nosotros, de los humanos. Me da la sensación de porque por todo lo que lo conozco. Me da la sensación de que, bueno, que esto se ha renovado y ha tenido un cambio no importante, importantísimo, porque no solamente agradecer por esta actitud que tuvieron en cuanto al reconocimiento, sino también a la dinámica que hoy tiene el club en cuanto a todo, al merchandising, a las oficinas, a este tipo de cosas. Así que la verdad que agradecido y sorprendido también, pero obviamente sorprendido para bien. Así que desde ya muy agradecido. Muchas gracias.